No te saques la pelota del guante. ¿Ah? No saques la pelota del guante cuando estás haciendo güey, no. Déjala adentro. Hasta que vaya a sacar la mano. Ahí. Lanza cambio. Cambio ahí. Lanza tres, ¿oíste? Bueno, Simón. Deja, no la aprietes, deja la salida de los leos. Lanza duro para abajo, pero no aprietes la bola, déjala que salga de los tres dedos. Ahí, ¿ves? Una más así, sin apretarla. Ese cambio, papá, la técnica es vete duro para abajo, pero sin apretar los dedos. Porque el movimiento de la pelota está cuando ella pasa por los tres dedos, cuando la costura roza los tres dedos. Ahí está el tema de ese cambio. Mira, ahí está. Lanza dos rectas, que lanza curva. Dos rectas ahí, primero. Lanza curva ahora. No acortes la acción de tu brazo, igualito como si vas a lanzar la recta, pero en su momento hace el movimiento que tienes que hacer para la curva. Muy bien, igualito. Tu movimiento completo y agresivo para abajo y en su momento hace el movimiento que tienes que hacer para la curva. Vamos. ¿Qué pasó, Simón? Otra más. Lanza tres rectas de lado ahí. ¿Tú no vas a pichar este fin de semana, ¿sí, no? ¿Vas a pichar el fin de semana? Ok. Sí, bueno, para no ponerte a pichar mucho hoy, sí vas a pichar fin de semana. Una retica más ahí. Está bien.